ya se comunicó de otro número. Diciendo que ya estaba de regreso. ¿Y el celular de ella qué pasaba? No explicó nada. Ella en sí no se maneja con teléfono, sino que el abuelo, o sea, mi papá le dio su celular por las dudas. Mi papá le dijo, el teléfono Cami, que tenía crédito todo. Entonces ella se comunicó de otro número diciendo que se estaba sin batería el teléfono de que sí. Yo, ¿no? Digamos. Sí. ¿Y las amigas que la esperaban en el shopping Abasto, la vieron o nunca llegó al Abasto? Eso es lo que tenemos dudas, no sabemos, no tenemos certeza de nada. Todos dicen los amigos que no saben, que uno dice una noticia, otro dice otra. La cuestión que ella se comunicó a esa hora diciendo que volvía de ese número. Cuando pasó la hora, la mamá la volvió a llamar a ese número. Atendió un hombre y dijeron, a ver, espera, cortaron enseguida y ya desde ahí, desde que llamamos, nos aparece el contestador, nada sí. más. Ahora, insisto, digo, ustedes no conocen las amigas con las que se iba a juntar ahí en el shopping, porque digo... Sí, la mamá, sí. Y no yo la verdad no, la mamá sabe, ella es más, ella dejó unos números de teléfono de un chico, de un amigo y de otro, pero dice ese chico que él no se reunió al final, no fue. O sea que nunca llegó al Abasto. ¿Cómo? Nunca llegó al Abasto. Ella se... La policía, digo, es importante saber si llegó o si ya era el plan ni siquiera ir al Abasto, digo, pues no, ella llegó, dicen que llegó. Más de ahí no sabemos porque no nos dan información tampoco. Y el celular de ella o el del abuelo que le prestaron a mi papá no responde. ¿Cómo? El celular de ella no respondió más. No respondió porque ella avisó que se estaba quedando sin batería ese celular. Y llamó de un celular de otra persona. Claro, llamó de otro número, de otra persona, que cuando mi hermana volvió a llamar, tenía un nombre y cortó. Y después ya no sabe nada, hasta el día de hoy nos da el contestador. O sea, nunca más volvió a contestar esa persona. Pero nunca digo, no debe ser difícil ubicar de quién es ese celular, ¿no? Me parece. Ayer estamos toda la tarde en la comisaría, ya estamos pidiendo cómo se puede hacer para estudiar o saber de ese celular, pero no nos dicen nada. Decime, ahora mi hermana otra vez a fiscalía a ver si nos ayudan. No sé. Bueno, tiene la obligación obviamente de ayudar y de buscarla. Ahora, nosotros estamos viendo seguramente la foto de ella cuando cumplió los 15, ¿no? Con la coronita. Sí. Esa es de la fiesta de 15, pero ya estamos haciendo fotos de esta semana también. Está bien, lo que digo todavía es, tiene las mismas características del color de pelo. ¿Me decís cómo estaba ella vestida? Ella siempre usa ese flequillo, se lo plancha, pero solo que hace unos meses se hizo unas mechitas muy finitas en color bordeaux. Pero rojo. Tiene el castaño oscuro el pelo. Claro, castaño oscuro y tiene muchos rulos, esos bucles como se ven en la foto, pero solo que el flequillo ella se lo plancha y ahora tiene unas mechas ¿Y rojas. ¿Y cómo estaba vestida Marcela cuando fue para el shopping? Ella estaba vestida con unas botas hasta bolsegos, una calza y una camperita de cuero negra. Sí. Ella suele vestirse así de negro. Sí. No, le gusta o a veces usa unos collares así en este y se llevó, no fue con abrigo, no fue con mochila, se llevó una carterita cruzada. Ahora, hacía frío el sábado. Maquillaje que a veces se lo lleva. Pero digo, hacía frío, fue con poco abrigo. Ella se fue con una camperita muy finita, rompeviento, y arriba esas camperitas que de cuerito, esa negra. Y nada más, y una calcita así, y arriba sobre la calza unas medias de re, pero que como otra calza, y nada más. Y en su carterita no llevó ni el maquillaje. Decime una cosa, solo se fue con... ¿Tiene algún grupo de pertenencia en el Facebook? Digo, ¿tiene pertenece a alguna tribu urbana? ¿Qué carácter? No es tribu urbana, son amigos de la edad de ella, solo que le gusta esa música, no sé cómo decirle. Suelen vestirse con remeras negras. Claro, digamos, se dedica al funk rock, digamos, una cosa de más pesada. Sinceramente no sé cuál es la onda, le digo la... Así, anime, ¿no? Hablando, pero ahí me dicen pero que sí le gusta una música. Está en un grupo anime. Sí, son grupos modernos, son grupos le gusta, el anime. Sí, anime. Bueno, Marcela, ¿hay algún teléfono o al 111 hay que directamente avisar? Sí, yo puedo decir mi número de teléfono y también quiero decir que hoy se hace una marcha ya a las 16:30.
Sí. Para buscar a Cami, nosotros somos de Rafael Castillo, Carlos Casares y Walfin. Comenzamos por perfecto. Acá, a ver si... A las 16:30. Y pasame un número donde la gente, si sabe sí. algo, puede llamar. Dale, así sí, lo ponemos, favor, en pantalla. 11. Es celular 11-26-11-47-12. Y 11-26-11-47-12. Si no,